Doctor, ¿qué fue lo que le pasó a usted en su casa? Bueno, mi hermano, ¿qué te digo? A eso de las 4:30 de la mañana, más o menos, se metieron seis personas armadas, pero yo logré identificar dos solamente por el habla, o sea, eran como de nacionalidad haitiana. Y se metieron, me encañonaron, me amarraron y se llevaron mucha de mi pertenencia. Y nada, gracias a Dios que no me pasó nada. Y uno de ellos solamente me decía que si cooperaba, que no me iba a pasar nada, pero uno de ellos quería por lo menos que me dieran un tiro para que no le cayera atrás. Pero gracias a Dios, mi hermano, fue un trago amargo, pero gracias a Dios salimos, somos una víctima más, pero no tenemos ningún problema de salud, ningún tipo de violencia. ¿Por dónde entraron ellos, doctor? Mira, ellos rompieron una verja de la ventana. El primero que entró, lo primero que me dijo fue, si cooperas no te va a pasar nada. Pero los que andaban con él uno quería matarme, dijo, oye, mátalo de una vez, para que no se atreven ni nada. Y el otro decía, no, él está cooperando. ¿Qué hace usted? ¿Qué trabaja usted? Yo soy médico residente. ¿El nombre es suyo? Yo soy Oscar Familia.